2. Para llegar a Sachsenhausen tenemos que tomarnos el S1 con destino a Oranienburg. Es por tren y después se toma en un bus. Sale 4 euros, lo pueden pagar en efectivo o en tarjeta, eso da igual. En este caso vamos a pagar en efectivo, para no gastar mucho con la tarjeta. No sé cuánto sale el colectivo, nos vamos a dar cuenta ya. Tarda más o menos 1 hora 15 desde donde estamos nosotros, que es cerca de la puerta de Brandenburgo. Bueno amigos, nos tenemos que tomar el S1. Una vez que lleguemos pueden caminar 17 minutos o tomarse un bus, que lo pueden hacer con el mismo boleto, pueden hacer un transbordo. Y de ahí llegan a Sachsenhausen. Sachsenhausen es gratuito. Más o menos pueden recorrerlo en 1 hora y pico si prestan atención a todo. Ahora nos compramos una comidita, una ensaladita en la estación de trenes. Esta es la ensalada de Tommy. Yo me compré un wrap y una ensaladita. En la estación de trenes de Oranienburg, que es la estación más cercana que los va a dejar en el campo de concentración y trabajo de Sachsenhausen. Íbamos a esperar el colectivo, la verdad es que el colectivo iba a tardar un montón, teníamos como 20 y pico minutos de espera. Caminando son 17, además está bueno conocer porque esto ya no es Berlín, esto es las afueras de Berlín. Acá hay mucho más verde, acá hay más suburbios, más casas, más negocios de barrio. Obviamente, el negocio de barrio y estilo de los alemanes, ¿no? Bueno, en este caso igual son muy modernos y los van a ver. Ahora cuando nos acerquemos al campo, ya vamos a hablar un poquito más de historia. Digo que no me dan más las piernas. Todos los días caminando 20 kilómetros. Acá es donde Tommy le pide a Piqueto que ponga la de el efecto de la lluvia, el llanto. Ya los conozco cuando trabajan juntos. Si no tenés duda de qué es lo que no tenés que hacer en la puerta de este hombre, es que el perro te cae en la puerta. Está tan bien diseñado que hasta un perro se podría dar cuenta. Claro, lo ve un perro. O sea, lo ve un perro y dice, no, seguimos. A esto, Piqueto, pasalo así para que vean la paz que hay en este barrio. No tiene sentido. Arbeit macht frei, la frase que tiene en las rejas de su entrada el campo de concentración y trabajo de Sachsenhausen. Como parte de este recorrido, uno de los puntos que quería tocar y que era una meta a cumplir era poder recorrer uno de los campos de concentración de Alemania. La frase que les dije hace un segundo, Arbeit macht frei, significa el trabajo hace la liberación o el trabajo libera. Era la frase de varios campos de concentración, no de este. En el año 1936, a cargo de la SS, este campo de concentración empieza a funcionar con el destino de prisioneros políticos en principio, lo que luego se iba a transformar en algo mucho más masivo. No solamente íbamos a tener prisioneros políticos, sino también íbamos a tener judíos, íbamos a tener prisioneros de guerra, pero también íbamos a tener homosexuales, gitanos, también nos íbamos a encontrar con negros discapacitados e incluso la parte final que fueron los testigos de Jehová. Ahora estamos en lo que vendría a ser el pabellón de enfermería, que ustedes pueden ver, tienen un montón de computadoras en las cuales van a poder ver información acerca de todo lo que era Sachsenhausen. Y esta parte tenía un sótano, que es lo que estamos dirigiendo, que es la parte original de enfermería. Había más de 800 camas acá. Pero, ¿por qué enfermería? Bueno, ustedes dirán, ah, qué bien que cuidaban a los prisioneros. No. Acá se realizaban muchos experimentos, ¿sí? Esto es parte de la pared original y esto es parte del piso original. Se realizaban experimentos con las mismas personas. Se dice que se experimentó con 60.000 personas, más o menos 13.000 entre ellas mujeres. Bueno, muchos de estos lugares eran de alta complejidad que se mostraban básicamente cuando venían periodistas. Porque recuerden que esto al principio no era un campo de concentración como los que nosotros imaginamos, sino que había solamente prisioneros políticos y se quería mostrar como que se los tenía bien. Mientras, bueno, obviamente este campo que estaba a cargo de la SS, como casi todos los campos, lo que tenía era eso, de que se experimentaba de manera física con las personas. Esta es la parte donde eran las cocinas, ¿sí? Y donde comían los soldados de la SS. Como pueden ver, muchas de las cosas quedaron. Un horno totalmente destruido, pero lo que queda de él, allá tenemos unas bachas y una cocina hogar a leña que está totalmente podrida, pero que era de hierro. Como verán, pareciera que estamos en el mismo pabellón, no es así. Solo estamos en el pabellón de enfermería que está enfrente, que fue insuficiente. ¿Qué significaba? Primero, estaba destinado uno de los pabellones, después hicieron el otro que era este.
ese pabellón, bueno, nosotros tenemos la salida, lo podríamos conectar por afuera, pero no se puede visitar la parte de arriba. Por eso nos conectó por la parte de abajo, y la parte de abajo venía hasta este otro sector de enfermería, en que algunas habitaciones, por ejemplo, esta es una habitación de internación, y que originalmente esta era la puerta que tenía. La cerradura, claramente, como verán, es actual, ¿no? Pero la puerta en sí y los cerrajes, sí. Esto es una maqueta de lo que era el lugar de exterminio. Sí se llevaban a cabo las muertes, pero no cualquiera. Después vamos a ver cómo en el campo, en este campo precisamente, lo que más hacía era fusilar, ¿sí? Acá no había cámara de gas. Pero sí, después se metían los cuerpos en el horno, de la misma manera que se hacía en Auschwitz, y se llevaba a cabo en esta maqueta de edificio, que voy a tratar de ubicarme porque es medio difícil de manera como geográfica. Y acá lo que podemos ver es un archivo, miren, de los nombres e información de cada una de las personas, con nombre y apellido. Esta parte no sé por qué está censurada. Bueno, esto que pueden ver es parte del archivo oficial del museo, con los expedientes de distintas personas, con números, nombres y apellidos, y está nuevamente detrás de un vidrio, y son un montón. Como bien lo dicen acá en uno de los muros, yo, la verdad, no sé alemán y de inglés bastante bien, por eso más o menos me di cuenta que esta era una de las salas donde se hacía como previos estudios. Acá cuenta cómo se castraban a las personas que estaban dentro del campo de prisioneros. Muchos doctores de la SS llevaban a cabo este procedimiento. Lo más estúpido de todo esto es que los castraban y después los terminaban matando, por ende no se entiende por qué se llevaban a cabo estos experimentos. Pierre Gartisen tiene pinta de ser francés, y miren, está el uniforme que usó. Esto es impresionante. Es el uniforme original. Acá tenemos parte del uniforme, que es un pantalón a rayas, también original. Yo tenía una imagen con el significado. Cada triángulo, o si había diferentes formas y colores, se identificaba el tipo de prisionero. Si era judío, si era homosexual, si era prisionero de guerra, si era polaco, si era húngaro. Bueno, había mil clasificaciones y se sabían por el color. Después sí tenían su número de identificación. Y acá vamos a ver. Miren esto, muchos elementos originales de enfermería. Más allá de que estamos en un lugar donde era la lavandería y el salón de acto de los prisioneros, este era el mapa de cómo estaba Sachsenhausen en su momento. Ahora está prácticamente demolido. Y eso que no está tan mal como otros campos de prisioneros, o campos de concentración, o campos de trabajo. De esto prácticamente no queda mucho. Y es un campo de trabajo porque, obviamente, esto tenía alrededor 60 campos aledaños en los cuales funcionaban las fábricas de armas, las fábricas textiles y otras cosas que yo les voy a explicar afuera acerca del trabajo forzoso. Como les había dicho, yo tenía una especie de mapita con cada uno de los significados en los números que llevaban los prisioneros. Bueno, busqué, esa foto la encontré, y el triángulo rojo significaba preso político, casi todos comunistas. Y pueden ver que acá en Sachsenhausen nos vamos a encontrar mucho con esto, porque era lo que yo les digo al principio, era un campo de prisioneros políticos al principio. Tal como les había dicho, los prisioneros que intentaban escapar eran disciplinados enfrente al resto para que vean lo que les sucedía, y era a través de este aparato, si se lo puede llamar aparato, que era una horca. Acá podemos ver una imagen donde, como yo les digo, se montaba esto en el campo y se dejaba alrededor a los prisioneros para que se lo tomaran como ejemplo, se les corría el banco y murieran ahorcados. Bueno, dentro de todo esto sistemático para eliminar los cuerpos, acá tenemos una carreta original con la cual se trasladaban los cuerpos al crematorio. Es impresionante que esté conservada, pero bueno. Ahora estamos en la morgue. En este lugar era donde se depositaban los cuerpos. Como les dije, este no era un campo, no estaba pensado para ser un campo de exterminio. Esto se hizo después de haberse construido el campo en el 36, pero era necesario sí una morgue. Pero ¿qué es lo que pasaba? Acá no solo se traía a los muertos, sino que también se los embalsamaba en caso de que
fuera necesario para su estudio, ¿sí? No era en todos los casos, era solamente si tenían alguna rareza, tanto anatómica como genética, como lo que sea. Y incluso había, por ejemplo, no se le hacía autopsia a todas, solamente a los que estaban en un registro de 7 enfermedades. Se registraba una de esas 7 enfermedades y ya, bueno, listo, ahora sí se hace una autopsia. También se seccionaban los cuerpos, bueno, todo esto se llevaba a cabo acá adentro. Bueno, los que conocen más o menos cómo son las morgues, las rejillas que ustedes van a ver acá, generalmente en el piso de esta manera, son para que escurran la sangre y los fluidos corporales en el momento de realizarse autopsias u operaciones de otro tipo, pero como esta es la morgue, claramente es solamente para eso. Acá ya no tenemos para que se pongan camillas, sino que, como pueden ver, hay como una especie de camillas fijas, por así decirlo. No sé el nombre específico, pero claramente se dan cuenta que tenemos lo mismo, con una leve caída hacia el medio para que los fluidos corporales caigan por esa rejilla. Vayan a saber cuántas autopsias, disecaciones, todas esas cosas que hacían en esta morgue, pasaron por acá. O sea, la cantidad de personas que deben haber estado en este lugar. Quizás hasta ahora es uno de los lugares que más me impactó. Yo me imagino, amigos, que acá se depositaban cuerpos, no me imagino otra cosa. Sinceramente no está indicado, pero por lo que se ve. Y después veo mucho vandalismo en las paredes, lo que me parece una falta de respeto, gente estúpida que pone los nombres. Cosa que no. Amigos, el frío que hace acá no tiene sentido. Es enorme. O sea, para. Es una gran morgue. Acá hay una especie de. Como de ducto de ventilación. No sé si habrá habido refrigeración, no lo creo, pero es una posibilidad. Acá no se puede pasar, o sea, fíjense lo enorme que es. Y esto que viene acá es esta rampa, porque obviamente los cadáveres había que traerlos de alguna manera. Lo que nosotros tenemos a la izquierda es un alambrado, pero no es un alambrado común, es un alambrado electrificado. Por eso lo que ustedes ven en cada una de las columnas son aislantes para, obviamente, el material conductor, que en este caso el mismo alambre, ellos se quedaban pegados por una cosa o por otra, en caso de que no funcionase también el flujo eléctrico, sino estaba pensado como para que queden enganchados. Eso era para que no pudiesen escapar. Bueno, cuando hablábamos de las características de Sachsenhausen, les dije que era un campo de concentración y de trabajo. En Sachsenhausen pasaron 200.000 personas, 140.000 en el periodo del nazismo y ustedes dirán, bueno, ¿cuándo más? Bueno, cuando esto entró en manos de los soviéticos lo utilizaron como un campo de prisioneros alemanes. No solamente políticos ni soldados, sino también otros desertores. Eso es una historia de la cual se habla poquito, pero también ha sucedido. ¿Qué es lo que sucedió? Muy pocos sobrevivieron de lo que fueron los soviéticos, porque hay que decir la verdad, no se alimentaban bien, la salud era muy precaria, se enfermaban, entonces 12.500 personas de esas 60.000 fueron los únicos que pudieron sobrevivir. Sachsenhausen, dentro de 140.000 prisioneros que tuvo 30.000 muertos. La manera en la que se solía llevar a cabo los asesinatos era a través de fusilamientos. Lo que solía suceder era, si uno quería escapar del campo de concentración, lo que se tomaba o lo que se hacía como medida disciplinaria era agarrar a esa persona, ahorcarla frente a todos los prisioneros. A mis espaldas, el monumento soviético a la liberación del campo. Un soldado soviético con una PPSH en la mano, que era una ametralladora soviética, como se lo puede ver, abrazando a uno y como si fuera abrigándolo del calor, cuidándolo, esa es la simbología, juntamente con su abrigo, con su poncho del frío, liberando a dos prisioneros. Como bien les decía, creo que al principio del video, este campo fue liberado por la Unión Soviética en 1945. Es por eso que nos vamos a encontrar con este, con el Memorial de Berlín. Berlín la liberaron los soviéticos. Hubo como una especie de pelea mediática a ver quién era el que llegaba primero. Bueno, los soviéticos llegaron primero a Berlín y lo liberaron. Por eso van a encontrar esto. ¿Qué pasó? Los soviéticos tomaron el control de este campo de concentración. Por eso de 1945, incluso hasta el 50, siguió funcionando. ¿Cómo siguió funcionando? Claro, después de eso hubo 60.000 prisioneros alemanes acá, de los cuales solamente sobrevivieron 12.000 y pico, no se saben exactamente las cifras, y los 30.000 que decían los alemanes que habían muerto acá, de esos 30.000, eran los que
ellos reconocen haber fusilado acá en el proceso de estar cautivos, pero no los que llegaban y los fusilaban inmediatamente. Por ende, fueron muchísimos más. Después hay un hecho muy aislado, que en el otoño de 1941, en este campo, se llevó a cabo de una manera sistemática el asesinato de 12.000 soldados soviéticos. Eso pasó en una jornada, por así llamarlo. La SS construyó un paredón muy grande cerca de donde nosotros vamos a ir a ver el paredón de fusilamientos del campo, especialmente para poder llevar a cabo este acto terrible. Lo que hicieron fue disfrazarse de médicos, haciéndolos creer que les iban a hacer una inspección de rutina, los mataban con un tiro en la nuca. Así asesinaron a 12.000 personas en una sola jornada, por así llamarlo, y fue de las matanzas y de las masacres más grandes que tuvo este campo de concentración. En este momento estamos caminando, justamente, va la redundancia, el camino, el último camino que hacían aquellos que iban a ser fusilados en Sachsenhausen. Esto era lo último, por ahí, por así decirlo, que llegaba a ver una persona que iba a ser fusilada. ¿Por qué? Porque estamos llegando a los paredones de fusilamiento del campo. Cuando el campo inicia, obviamente esto se diseña pensando que no iba a ser necesario una gran matanza porque iba a haber prisioneros políticos. Después cambia esta política del campo y empiezan a traer, como yo les dije previamente, desde judíos, prisioneros políticos, soldados, personas con discapacidad, húngaros, polacos, homosexuales, negros y por último testigos de Jehová. Vinieron muchos holandeses también, murieron de todas las nacionalidades en este campo. Y acá era donde se llevaban a cabo justamente los fusilamientos. Esto no es original, ¿sí? Esto está para apuntalar y que no se derrumbe justamente. Y bueno, como les decía, en Sachsenhausen esta fue la primer forma de llevar a cabo los asesinatos. Tiempo después, sí, se incluyó una cámara de gas, que obviamente el campo este se crea en el 36. Las cámaras de gas todavía no se habían hecho, por lo tanto se hicieron posteriormente. Y pegado a donde estábamos nosotros, que es el paredón de fusilamiento, estaban los hornos, obviamente, donde se cremaba los cuerpos. Esto era lo que yo les decía cuando estábamos en el paredón de fusilamiento, que eran los hornos crematorios. Esta era una de las formas de disposición que tenían. Hay unas fotos originales también que vamos a ver después, donde había otros que eran como distintos, o sea, no sé cómo explicarlo, pero eran distintos. E imágenes, que en realidad hay un dibujo, pero las imágenes ustedes las pueden encontrar en internet, o quizás Piquito puede mostrarlas, son fuertes, que eran personas llevando con ganchos, arrastrando cuerpos de otras. El monumento que nosotros vamos a tener acá, justamente, parte de eso era como los mismos prisioneros llevaban encima los muertos, que eran las personas con las que ellos vivían. Entonces acá se llevaba a cabo la cremación. ¿Qué pasa? Como les dije, después de un tiempo, los alemanes, el tema del fusilamiento, como les dije siempre, no era económico y a la vez producía un problema psicológico en los soldados que llevaban a cabo las matanzas, porque claro, matar a una persona inocente a balazos y hacerlo de manera reiterada y que te hablen y que te pidan y que te rueguen y vos saber que estás matando a alguien, los afectaba psicológicamente a la gran mayoría. Yo creo que debe haber gente que no le importaba nada, pero eso no les servía porque ese tipo después quedaba tocado y no podía volver al frente. Entonces decidían llevar a cabo las matanzas con cámaras de gas. Si bien esta cámara de gas no era de los tamaños de otras, como campos de exterminio, sí se montó una, que esto se lo voy a decir, yo sinceramente no sabía que en Sachsenhausen había una cámara de gas. De hecho, cuando leí acerca de Sachsenhausen y vi acerca de Sachsenhausen, yo tenía como que había un paredón de fusilamiento. Bueno, no, cuando llegué acá, que es lo que me gusta de cada uno de mis viajes y de estos vlogs en los cuales estudio mucho para hacerlo, había una cámara de gas, no muy grande, pero que funcionaba. Y como pueden ver, sistemáticamente, ahora la vamos a ver y la van a ver en imágenes, está a nuestra derecha, a unos 15, 20 metros de donde están los hornos. ¿Por qué? Porque esto era, amigos, las fábricas de la muerte, el holocausto, era un proceso constante, metodológico e industrial de cómo matar. La producción, por así decirlo, no sé si producción no es el mejor término, la industrialización de la muerte, la sistematización de la muerte. Entonces, también se aplicó acá en Sachsenhausen el método D, el ciclón B, que era un
procesado de cianuro, hecho vapor, y con eso se mataba a cientos de personas en segundos. Y hablando del trabajo en Sachsenhausen, que era un campo de concentración y de trabajo, elegí esto porque, bueno, simbólicamente representa parte del trabajo, pero acá era un campo de trabajo, ¿por qué? Porque dentro de los predios también y de los campos aledaños se fabricaban armas, municiones, textiles y demás. Había mujeres seleccionadas para ese trabajo y hombres seleccionados para ese trabajo. Dentro de estos trabajos había algo que era, vamos a dividirlo en dos, había una tortura, porque la quiero contar de esta manera, que se llamaba el saludo de Sachsenhausen, que era poner en cuclillas a la persona con los brazos hacia adelante y hacerla caminar horas y horas y horas, y si se caían los golpeaban o los mataban. Pero también había un trabajo que era, por ejemplo, testear los borcegos militares. Entonces se los ponían y los hacían caminar 20 y pico de kilómetros, 40 y pico de kilómetros por diferentes terrenos que ponían acá en los campos, y la persona estaba todo el día caminando para ver cuánto duraba el calzado, para ver cómo lastimaba el pie. Bueno, todas esas cosas pasaban acá en Sachsenhausen. Pero hay una anécdota con respecto al trabajo. Acá en este campo se llevó a cabo el sabotaje más, por así decirlo, elaborado, vamos a llamarlo. En este campo se falsificaban libras esterlinas. ¿Cómo se falsificaban? Se seleccionaron 140 prisioneros que tengan conocimiento en artes plásticas, en dibujo, bueno, que sepan de impresión y demás. Entonces les dieron la tarea de que falsifiquen una libra esterlina. Lo hicieron tan bien que era muy difícil identificar cuál era la original, poniendo una y otra en contraste. ¿Qué era lo que se buscaba con esto? Imagínense que Argentina puede imprimir dólares como quiera. Claro, los que tienen que respaldar la moneda son Estados Unidos, no Argentina. Entonces, ¿qué le generaría a Estados Unidos? Inflación. Lo que ellos querían era también sabotear la economía inglesa. Entonces empezaron a fabricar estas libras esterlinas y las pusieron en circulación. A lo que los ingleses, obviamente, no se quedaron de brazos cruzados y les hicieron como una especie de contraofensiva de sabotaje y empezaron a falsificar a los alemanes lo que eran como unas libretas de raciones, como unos cartones de raciones en los cuales iban y lo intercambiaban por comida, por víveres, por insumos. Entonces, claro, eso que le producía, que los alemanes tengan que fabricar más cosas sobre papeles que ellos no tenían control. Entonces ahí el ministro de propaganda Goebbels se encargó de sacar eso de circulación, amenazando que era traición y que podían asesinarlos por andar con cosas de ese tipo falsas. Claro, el problema cuál era, que no se sabía cuáles eran falsas. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando estaban por sacar a estos 140 prisioneros que los iban a matar, y ellos lo sabían, esos prisioneros dicen, no, queremos fabricar dólares, podemos hacer dólares. A lo que a los alemanes les interesó, lo que no sabían era que llegaba el final de la guerra y que nunca iban a poder circular, pero se habían falsificado. ¿Qué pasó con las libras esterlinas? Bueno, hubo una gran cantidad de libras esterlinas que no llegaron a ponerse en circulación. ¿Y qué hicieron? Se les ocurrió tirarlas al agua, acá cerquita. Y las encontraron los vecinos. ¿Y qué hicieron? Las empezaron a circular por Europa. ¿Y qué pasó? Tuvieron que modificar la libra esterlina porque había muchísima cantidad de libras dando vuelta que eran falsas y que no se podían distinguir. Esto que ven acá, amigos, bueno, lo van a encontrar también a la entrada del campo, que se ven los huecos para poder montar los pilares. Son las orcas, que había varias y de muchas maneras. También lo vieron en el sector de fusilamiento. Estas son las originales, digamos, esto no es réplica, como si vimos en la parte del fusilamiento, que parte era réplica. 11 y 8 minutos es lo que marca el reloj de Sachsenhausen. ¿Por qué? Porque es la hora en que fue liberado el campo. A las 11 y 8 el ejército rojo entra al campo y comienza la liberación del mismo. Por eso no es ninguna casualidad que el reloj se haya quedado en esa hora. Para concluir, amigos, decirles que, bueno, este tipo de lugares nos sirven como una ayuda a memoria, por así llamarlo, entender el por qué funciona la historia, comprender las cosas que se llevaron a cabo acá adentro para que no se vuelvan a repetir, y lo importante que es para la formación del Estado moderno. Y el mensaje es siempre el mismo, tratar de conducir hacia un mensaje de paz, evitar las guerras, sea donde sean, mucho menos las
las situaciones y las torturas que se llevaban a cabo en este tipo de lugares. Espero que les haya gustado, era algo que estaba pendiente, un campo en Alemania, y bueno, para los que siguen mi contenido, estén atentos porque se viene Praga, porque se viene Viena, ya creo que no con tanto contenido histórico, sino que un poquito más turístico, más cultural, más gastronómico y de diversión. Pero bueno, siempre está bueno, entre todo el contenido que yo hago, algo que les deje un poquitito y aprendamos juntos, porque yo no nací sabiendo, porque yo seguramente me he equivocado haciendo este video o haya cosas que corregir, y aprendo constantemente de ustedes, de lo que leo, de venir, de las experiencias, y es parte de esto. Así que bueno, los veo en el próximo destino.